Cristian, vos sabés que... Atendiste lo que dijo, ¿no? Sí, atendí lo que dijo Rocío. Quedó claro, ¿no es cierto? Atendí. Quedó claro. No se perdona. Se corta, se comienza una nueva pareja. ¿Podemos tener opiniones diferentes, Cristian? ¿Podemos tener opiniones diferentes? Pero... Nunca coinciden. Nunca coinciden. ¿De qué estuvieron hablando? A ver. Justamente de esto. Justamente. Justamente. ¿Y salieron a la calle a preguntar a la gente? No se perdona. A la calle a preguntar. No se perdona, que quede claro. No se perdona. Bueno, vamos a ver lo que dice la calle. Ahí está, mira. En blanco y negro, lo importante es saber perdonar. Bien, una vez de acuerdo, por fin... pero ojo, todo no. Esto es lo único que no se perdona, ¿eh? Todo se puede perdonar jamás. Porque perdonar esto es no divino. Se perdona. ¿Cómo a mí me perdonar encanta esto? Perdonar. ¿Vos sos una cornuda consciente? ¿Vos estás... ¿Y a vos qué te importa? Todo para mí se perdona. Ay, ya te están creciendo. Ay, ¿a vos qué te importa si me crecen o no me crecen? No, ahí está, ya tenés los cuernos. ¿No? ¿Vos perdonarías una infidelidad? No, yo creo que no. No la perdonaría porque no daría una cosa así a alguien que quiero mucho, digamos. Noel me vino al pelo. A ver, algo se rompe con que el mensaje se puede recomponer. Y quizás más adelante, quién sabe, pasa un poco el tiempo, puede ser. Pero no estaría siempre con la duda, otra vez, me parece, anda raro, llega tarde, me compró flores. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, pero yo te veo dubitativa, Noel. Entonces quiere decir que hay una parte en vos que puede llegar a perdonar una infidelidad. Por amor, si hace mucho tiempo que vos estás con esa persona y lo querés demasiado, yo te veo flojita ahí que podés llegar a perdonarlo. Bueno, tendría que estar en ese momento, pero bueno, yo creo que no. Pero en conclusión, Noel no perdona la infidelidad. No. Martín, decime la verdad, ¿perdonarías una infidelidad? Yo creo que sí. Y ahí es de los míos, grande, Martín. ¿Cómo me vas a perdonar una infidelidad? ¿Cómo puedes ir con alguien que te fue infiel? ¿Cómo haces para seguir confiando? Y porque yo siempre desconfío. Entonces, ¿siempre desconfías? Siempre desconfío. Siempre desconfío. Cuando empiezo una relación, desconfío siempre, entonces voy a perdonar siempre. Bueno, pero vos perdonarías entonces una infidelidad. Sí. Gracias, Martín. Usted, María Isabel, seguramente no perdonaría a alguien que le fue infiel. ¿Perdonarla? Sí, lo perdono. Se me cae una ídola. Pero el perdón es hermoso. Yo no le sería infiel a mi marido, por ejemplo, pero yo lo perdonaría. Lo que perdona María es la honestidad. Si a vos viene alguien y te dice, te fui infiel, María, ¿vos no perdonás la honestidad que tiene esa persona para venir y contártelo? Y más bien, lo amaría mucho más, ¿sabes por qué? Porque lo voy a tener conmigo. Claro. Que no tengo nada que perdonarlo, pobrecito. Porque si él va a buscar a otra afuera, el problema es de él. ¿De qué planeta es? No. Soy de la Tierra. ¡Es de la Tierra como yo! ¡Vamos! La que ganó siempre, como siempre, soy yo, mi amor. Vos te vas al extremo. Había dos que estaban más o menos dubitativos, pero al final terminando armándome la razón. A mí no me creció nada, yo estoy... Vos te vas al extremo, Cristian. No, pero si por amor que esto que se está acabando el mundo, siempre te vas al extremo. Y bueno, pero esa es la única justificación. Me tenés cansada. ¿Cometiste un error? No sos capaz de perdonar alguna vez. Para, ¿sabes lo que pensaba yo? Esto de aceptar que te pongan esto y aceptarlo es como el cornudo consciente. Bueno, por favor, seguir feliz. Haya paz, sí, claro. Haya paz, chicos. Es eterno. Por favor, me parece que va a ser muy difícil que ustedes dos se pongan de acuerdo. Tienes razón, Así que, Francisco, por favor, danos un poco de música. Vamos.